Hola a todos, bienvenidos a un nuevo magazine del TCR. Nos encontramos en El Pinar, aquí en Uruguay, porque este fin de semana el TCR Sudamérica corrió junto al TCR World Tour. Al fin comenzó esta fecha en donde ambas categorías comparten la pista. Como pueden ver a mis espaldas, mucha gente que se acercó hasta este autódromo para vivir esta gran fiesta del automovilismo uruguayo, pero también mundial. Tenemos muchísima información y muchísimo contenido en el programa de hoy, que lo pueden ver a continuación. En el programa de hoy de Magazine TCR vamos a estar repasando obviamente lo mejor de la acción de este fin de semana en El Pinar, Uruguay. Vamos a estar también charlando mano a mano con Marcello Lotti, CEO de la WSC y principal creador del concepto TCR. Vamos a estar charlando con Felipe Magoff, promotor del TCR Sudamérica Banco BRB, además también de seguir conociendo a los protagonistas de la parrilla, en este caso Santiago Urrutia, el héroe local aquí en El Pinar. Vamos a estar charlando también con Jan Erlacher y obviamente mucho, pero mucho más, como te decía, toda la acción del TCR Sudamérica y el World Tour en El Pinar, aquí en Magazine TCR. Y comenzamos el programa de hoy charlando con el padre de la idea. Estamos hablando de Marcello Lotti, quien ideó el concepto de TCR y que obviamente estuvo unos minutos charlando con TCR Magazine, contándonos obviamente muchísimas cosas de cómo se creó este concepto de automovilismo y también cuáles son las ideas a futuro. Prima volta in Uruguay, ma per noi era importante essere in Sud America. Riteniamo che il campionato sudamericano è uno dei più belli, ben organizzati, e quindi era molto importante avere due gare insieme al TCR Sud America elevate al TCR World Tour. Ritengo che sia una bellissima esperienza sia per i piloti del TCR Sud America sia per i piloti del TCR World Tour. El Pinar ha fatto un buon lavoro sulla pista e questa pista ha un layout molto per le vetture turismo. E quindi ritengo che assisteremo a due belle gare domenica. È stato il concetto alla base di questo nuovo spirito del mondiale e di identificare degli eventi come nel TCR Sud America e come abbiamo fatto in Europa, come faremo in Australia e a Macao in Cina, di dare la possibilità ai piloti locali di competere insieme ai piloti del campionato mondiale turismo. Sicuramente sarà un'esperienza magnifica. In Sud America ci sono tanti piloti validi, molto bravi, con esperienza, giovani e meno giovani. Il livello dei team è molto alto anche, professionale. Penso che ci sia la possibilità, sicuro, che qualche pilota sudamericano sia davanti ai piloti più professionisti del World Tour. Non posso ancora parlare del calendario 2024, è perché stiamo definendo le ultime date. Pubblicheremo il calendario provisional a fine di agosto, e quindi questo sicuramente abbiamo già una base di accordo per tornare in Uruguay. Comenzamos a repasar lo que tiene que ver con la actividad deportiva. En este caso nos vamos a meter con la clasificación, que en Q1 estuvo dividida en dos grupos de 15 vehículos cada uno. Q2 obviamente terminaba delineando la línea de partida, tanto para la carrera 1 como para la carrera 2 con grilla invertida. Nos metemos a ver lo mejor de la clasificación. Y el sábado comenzaba la acción del TCR World Tour y el TCR Sudamérica Banco BRB en El Pinar con la clasificación, en este caso con una Q1 dividida en dos grupos. 15 pilotos por lado en busca de acceder a la Q2. 5 pilotos del World Tour en el grupo A, 4 pilotos en el grupo B y los autos
que salían a pista en el renovado trazado uruguayo para recibir al campeonato mundial aquí en Uruguay. Juan Manuel Casella, obviamente uno de los protagonistas del fin de semana, el piloto uruguayo que iba a ser uno de los del TCR South America, que iba a acceder a la Q2, uno de los pocos, mientras vemos también al Honda Civic de nueva generación de Néstor Bebu Girolami en acción, en plena recta, buscando los tiempos para meterse en la Q2. Mikel Ascona también a bordo del Hyundai Elantra, realizando buenos tiempos. Y quien se iba a quedar con el mejor tiempo en esta Q2 para el grupo A iba a ser Jan Erlacher, a quien vemos en pantalla con el Lincoln Co. del Cian Racing. Los vehículos que volvían a boxes y salía el grupo B de la Q1. Nacho Montenegro llegaba como líder del campeonato del TCR South America Banco BRB a esta fecha en Uruguay. Y también iba a ser uno de los pilotos de esta división que se iba a meter entre los 12 más rápidos en busca de los tiempos para alargar lo más adelante posible. Esteban Guerrieri a bordo del Toyota Corolla del Bratton Tito Bessone Team, también en su vuelta al TCR, a este concepto de automovilismo, compitiendo para el TCR South America. Y acá el héroe local, Santi Urrutia, sin duda el protagonista del fin de semana, acompañado también de Ted Bjork, su compañero. Y como decía, los 9 pilotos del World Tour más Juan Manuel Casella, Esteban Guerrieri y Nacho Montenegro iban a ser quienes avanzaban a la Q2, donde iban a buscar hacer el mejor tiempo posible para alargarlo más adelante en la grilla del domingo. Recordamos carrera número 2 con grilla invertida, también las estrategias que empiezan a jugar, sobre todo en el caso del Cian Racing. Ahí lo vemos a Ted Bjork en pantalla. Iba a ser un papel importante también el europeo aquí en territorio uruguayo. Pero como dijimos, Santi Urrutia sin duda el protagonista del fin de semana, el héroe local, a quien las 30.000 personas que pasaron por este autódromo durante el fin de semana fueron a ver. Pasaba la línea de meta, hacía el tiempo más rápido, 1:19.800. Y escuchamos obviamente la palabra del protagonista del fin de semana, Santiago Urrutia. Muy contento, muy contento, muy importante. Correr acá en casa y ganar, así que la pole position es importante, lo importante es mañana ir con todo, pero sí, me salió una linda vuelta, así que muy contento. Mucho viento, arena, todo, pero bueno, hicimos la pole, así que ahora hay que trabajar para mañana. Agradecimiento total a la gente, récord histórico para acá, para Abu y El Pinar, así que gracias a ellos que hacen todo el espectáculo, muy contento y feliz. Vamos a escuchar ahora la palabra de otro de los pilotos que visitó este fin de semana Uruguay, el piloto de Cian Racing, el francés Jan Erlacher, que llegaba al Pinar como puntero del campeonato del TCR World Tour. Obviamente estuvimos charlando con él y nos contaba lo siguiente. Oh, actually, yeah, second time for me in South America. I feel the people are very welcoming us here. It's very nice to see the atmosphere about racing and the way people are happy to see the World Tour coming, joining the championship for two races. And I'm super happy to be here in Uruguay. First time I visit the country. Santi showed us some places already. We went downtown in Montevideo to see a bit the place. It's very nice. And as I said, the people are very warmly welcoming us. So it's very nice to feel. I did track walk. We saw the track. The track looks very good for touring car. Perspective is very nice. I think it will be tough to overtake, but you can find a bit everything, like slow speed, medium speed corner as well, big braking at the end of the back straight. So I think it will be interesting. It's not that fast when we come from track like Spa-Francorchamps or track like this. I mean, or Portimao, for example, it's not a fast track. We put maximum fifth gear, so no, it's not a fast track, very high speed. But I mean, it's a decent track, medium speed, technical, and no, I think it got a bit everything, but no very high speed corners.
I know some of them, yeah, because I analyze a little bit the videos and everything from the previous races to see which driver is very competitive, the driving style of everyone, to not be surprised arriving here. So yeah, I analyze this. I don't remember all the names, but I followed the season last year and I watched almost all the races this year already. Yeah. Oh, my uncle. I mean, my uncle is the best touring car driver ever, actually, with the most title, the most race wins as well. He teach me everything, and it's a big time down to him that I'm here today. It's a bit a shame that he retired at the end of the last season, so he's not here with us this year. But he's following the races, and he's still passionate. So. No, it's nice. I'm still sharing experiences with him and stuff, so no, it's nice. Yeah, he follow everything, he helped me. I mean, we were teammates for 2-3 years together and we won 2 championships, so no, we had... I mean, I was very lucky to be able to share all this with him, yeah. Llegó el momento ahora de que escuchemos la palabra del héroe local. Estamos hablando de Santiago Urrutia, piloto del Cyan Racing, que obviamente nos cuenta las sensaciones que tiene de correr por primera vez en el Pinar y también en su país a bordo del Lynk & Co del Cyan Racing. Estar acá para mí corriendo con mi equipo, el campeonato del mundo que salió el sol para la tanda, creo que todo muy, muy importante para mí en mi carrera deportiva y la verdad que disfruté mucho las primeras vueltas en el Pinar, para mí la primera vez manejando acá en el Pinar. Un trazado hermoso, muy, muy lindo de manejar con la parte nueva. Claramente queda mucho por mejorar como pista, con la lluvia se ensució mucho, se tiene que limpiar la parte nueva, todo, pero disfruté mucho las primeras vueltas acá en Uruguay. Ya se vibra, ya se siente el apoyo de la gente, así que no tengo duda que va a ser un gran fin de semana. Nunca me tocó correr en auto en Uruguay, yo me fui muy chico, a los 14 años. Corrí en karting, sí, acá en el Pinar en karting, pero nunca en auto. De ahora en adelante toca disfrutarlo de la mejor manera y bueno, y aprovechar de estar acá con mi equipo y en un campeonato del mundo que no sea todos los días para el pueblo uruguayo. Creo que es un estímulo muy grande para mí estar de local, vestir la celeste es como ir a jugar un jugador de fútbol al Estadio Centenario, así que voy a tener toda la hinchada de mi lado, así que lo voy a disfrutar a full. El nivel del TCR sudamericano es muy alto, de pilotos jóvenes muy, muy rápidos. Creo que van a estar a la altura de lo que es el campeonato del mundo, el talento lo tienen, los equipos están al nivel también. Así que va a ser una disputa muy difícil, va a ser algo obviamente que vamos a tener que estar siempre, como todo campeonato del mundo, fino en todo tipo de sentido y bueno, intentar sacar la mejor vuelta en clasificación, que sin duda va a ser muy importante. Comenzamos a repasar ahora sí lo que tiene que ver con las carreras, obviamente. Primero, muy temprano el domingo, la carrera 1 que encontraba a Santi Urrutia en la pole position. Vamos a repasar ahora los highlights de la primera carrera del TCR South America y del TCR World Tour aquí en el Pinar. Y el domingo bien temprano comenzaba las carreras en el Pinar, el TCR South America, Banco RB y del TCR World Tour. Los pilotos que se preparaban, los equipos que hacían lo mismo, comenzaba la entrada en calor y ya comenzamos a disfrutar de la carrera 1 con la grilla tradicional. Momentos de movimientos precompetitivos, los autos ya están en la grilla de largada y comenzaba la carrera con Santi Urrutia alargando desde la primera posición, seguido de Ted York y Néstor Bebu Girolami. Y lo vemos cámara on board
con Juan Manuel Casella disputando la posición con uno de los Audis del Camp Chuyú y el uruguayo que sacaba la mejor parte, sin duda uno de los mejores ubicados para el TCR Sudamérica Banco BRB. Una carrera con 28 autos en pista, mientras veíamos alguno que pasaba haciendo un trompo. Muchísima gente que se acercó al autódromo del Pinar, 30.000 personas todo el fin de semana. Y ahora vemos el momento donde Nacho Montenegro comienza a acelerar en busca de ubicarse lo mejor posible, teniendo en cuenta que el TCR Sudamérica hacía su carrera aparte, en la misma pista, en el mismo autódromo, todo al mismo tiempo, pero con un podio completamente aparte y obviamente con los pilotos pensando en su propio campeonato, mientras que los del World Tour hacían lo propio. Momento donde Esteban Guerrieri disputaba la posición con el Colito Rosso, dos Toyotas, uno que debutaba en la categoría, el del Braton Tito Besone Team, y Santi Urrutia, que ya había logrado escaparse una buena diferencia con su compañero Ted Bjork. Iba a ser una carrera muy, pero muy tranquila el uruguayo, que giraba por primera vez de manera oficial en este autódromo, a pesar de ser uno de los más importantes de su país. Y Juan Manuel Casella, que era superado por uno de los Hyundai de la escuadra Corse, al igual que uno de los autos, si no me equivoco, el de Makinwa, del Lincoln Co. Saiyan Racing. Y el momento donde Gian Antuoni tiene problemas y va a terminar abandonando la carrera. El Patito, que no está pudiendo redondear un buen fin de semana esta temporada. El Rayo Zapag a bordo del Toyota. Y nuevamente la imagen de Santi Urrutia, que iba a cruzar la bandera cuadros en la primera posición. Pero antes ve un Girolami buscando avanzar. Una carrera sin muchas modificaciones en cuanto a las posiciones, pero muy entretenida. 112 para Urrutia, 111 para Bjork. Un Uruguay que se vistió de gala para recibir este fin de semana al World Tour y al TCR Sudamérica. Momento, ahora sí, de la bandera cuadros. Ganaba Santi Urrutia la carrera número uno este fin de semana para el TCR World Tour. Segundo, su compañero Ted Bjork. Tercero, Frederick Berbisch. Como vemos en pantalla, primero en el TCR Sudamérica Banco BRB, Nacho Montenegro, líder campeonato. Escuchamos la palabra de ambos ganadores. Sí, contento de haber ganado en categoría. Difícil de mantener el ritmo comparado a los otros del Mundial. Se nota la diferencia de años que tienen entre autos, pero bueno, dentro de todo creo que hicimos un buen fin de semana. Fue buena carrera, fue muy aguerrida, ¿no? No quería meterme en roces con los pilotos que no estoy peleando el campeonato. Pero bueno, estuve en una linda lucha con Ascona, con Makinwa. Creo que hicimos una buena pelea, pero bueno, no se pudo dar. Muy contento de haber ganado, feliz. Voy a saludar a mi equipo, así que gracias a todos los que vinieron. Tremendo. ¿Cómo fue la carrera? Bien, bien, difícil. Cuando estaba adelante es complicado, pero bueno, muy feliz. Gracias. Otra de las palabras autorizadas del TCR Sudamérica Banco BRB, sin duda que es la de Felipe Magoff, promotor de la categoría, con quien estuvimos hablando. Nos contó un poquito sobre el balance que hace de esta temporada 2023 y también de cuáles son las ideas para el 2024, justamente en el TCR Sudamérica Banco BRB. El balance en la primera parte del año es positiva. Y creo que más positiva es haber concretado los dos eventos de World Tour que forman parte de la segunda parte del año. Pudiendo concretar la carrera de Uruguay en el Pinar
pudiendo concretar los trabajos en el Autódromo del Pinar y cerrando la carrera en San Luis. O sea, creo que el trabajo que se hizo en la primera mitad se empieza a ver lo que se sembró y cosechar en la segunda parte con estos dos eventos internacionales después de muchos años que vuelven a la región. Yo creo que el concepto TCR es un concepto de turismo que es sumamente válido y creo que ha quedado demostrado con esta integración en donde el TCR South America puede correr con el campeonato del mundo integrados todos los pilotos en una grilla de 30 autos y que lo ayuda a los pilotos de la región, que a veces les cuesta mucho ir a correr afuera, poder integrarse y correr en otras categorías a nivel mundial. La mayoría son pilotos con muchos años de experiencia, entonces no descarto que la mayoría de los World Tour estén adelante, pero yo estoy seguro que alguno de los nuestros va a dar pelea y lo hemos demostrado cuando hemos ido a correr en todos los eventos, ¿no? Quedan tres carreras importantes en Brasil para cerrar el campeonato. La lucha está abierta, creo que todavía se pueden dar muchas alternativas para saber quién va a ser el campeón. Y lo que nosotros después de los dos eventos de World Tour, sinceramente lo que hacemos es cerrar la etapa de Brasil con el TCR Brasil y poner el foco ya en el 2024, que es el próximo examen que tenemos que dar en nuestra cuarta temporada y demostrar que todo lo que hemos sembrado en estos tres años difíciles, de los cuales dos fueron con pandemia, este más estable, ya en el cuarto año nos puede posicionar como la mejor categoría de turismo de la región y tratar de ver si en el futuro por ahí podemos integrar algún otro país como Chile para realmente hacer un campeonato internacional de la zona sur de nuestro continente. Es momento ahora de que repasemos lo más importante que dejó la carrera 2 aquí en el Pinar. Recordamos con las primeras 10 posiciones en grilla invertida. Así que mucho movimiento para ver aquí en esta carrera número 2 en el Pinar. Momento ahora de meternos en la carrera 2 del domingo en el TCR South America y TCR World Tour en el Pinar. Recuerden, con las primeras 10 posiciones con grilla invertida. Es por eso que el chino Makinwa iba a largar desde la primera posición, seguido de Jan Erlacher y Mikel Ascona. Vemos a Juan Manuel Casella en la cuarta posición con el Honda Civic de Escuadra Martino. Y largaba muy bien Ma mientras disputaba la posición con su compañero de equipo, pero se iba a quedar al frente y quien iba a aprovechar esa batalla era Mikel Ascona, el español, con el Hyundai Elantra N de Escuadra Corse, que se ubicaba en la segunda posición. Una carrera un poco más peleada en comparación a la primera. Ahí vemos la salida de pista también de Néstor Bebu Girolami, que peleaba la posición con Norby Michelis y perdía. Lo mismo hacía con el héroe local, con Santi Urrutia, que iba a finalizar en la sexta posición, cosechando buenos puntos el fin de semana en su carrera local. Linda batalla aquí con esta cámara on board entre Néstor Girolami y Santi Urrutia, los recientemente mencionados. Y la posición que se la quedaba el uruguayo. Veíamos pasar también a Esteban Guerrieri, protagonista de la división TCR South America Banco RB en esta carrera. Algún que otro derribo. Ahí el muñeco de neumáticos y entraba el safety car, el Peugeot 3008 híbrido. Se reanudaba la carrera y Makinwa seguía al frente, dominando de punta a punta. No tan sencillo como fue para Santi Urrutia, pero terminó quedándose con la primera posición. Y acá el momento en el que Nacho Montenegro termina abandonando la carrera. Problemas con el auto, la rueda delantera izquierda que se salía. Problemas también para el Peugeot número 35. Una vuelta por finalizar y estaba todo cocinado. Si bien Ascona iba a pelear hasta el final, Makinwa, con algo de lastre, piloto chino, manejando un auto chino, iba a quedarse con la victoria en la carrera número 2 en el Pinar, seguido del español. Tercero, Jan Erlacher. Cuarto, Rob Huff. Quinto, Berbich. Sexto, Ted Bjork. Séptimo, Santiago Urrutia. Octavo, Norby Michelis. Noveno, Néstor Girolami. Décimo, Esteban Guerrieri, que ganó para el TCR South America Banco BRB, seguido del Colo Rosso y de Rafael Suzuki. Ese fue el podio para la división sudamericana y vemos la llegada de los pilotos del Cyan Racing
y el festejo, la celebración con sus equipos, con la bandera bien alto. Vemos el podio y escuchamos la palabra de los protagonistas mientras vemos el festejo también de Esteban Guerrieri con el Bratón Tito Besonetti. Sí, muy, muy linda. Sensaciones, la verdad, muy sentidas porque fue un fin de semana con muchas señales, o sea, muchas cosas que me han pasado más allá de los resultados, pero muy buena vibra y eso se transfirió a la pista directamente. Por eso que cuando bajó la bandera a cuadro me emocioné, como pocas veces creo haberlo hecho arriba en auto de carrera. Se dio todo un progreso de trabajo espectacular en 10 días, ¿no? que decidimos armar esta idea, este proyecto de correr con el Toyota en el TCR Sudamericano. Y bueno, la verdad que muy, muy agradecido obviamente a Diego Gutiérrez, al equipo, a Tito, a los mecánicos. We are really pushing, and I was like a qualifying lap every lap because Miguel is really, really fast. His pace is amazing, and I have to pushing like a hell because this race I had 30 kilos of the compensation weight, so that not help at all. So I had to push even more to keep my position. But in the end, yes, I made it. It's amazing. This is the first time. As a Chinese driver, I drive a Chinese car racing in the international championship, and I won it. So it must be amazing, and it's one of the most important points in my career.